nuevamente a nuestro canal, El Chef que llevamos dentro. En esta ocasión vamos a hacer, como es sábado y de alguna manera fin de semana, vamos a hacer unas hamburguesas. ¿Y de qué creen? Sí, de camarón. Y vamos a hacerlas con un estilo muy diferente al tradicional. Y también le vamos a poner algo que le va a incrementar el sabor a nuestra carne de camarón o a nuestra hamburguesa de camarón, que va a ser una salsa tártara, pero al estilo del chef que llevamos dentro. Les vas a ver y la van a probar y la van a ver, y es exquisita porque le incrementa el sabor como no tienen idea al contacto con el pan. Y el pan que vamos a usar es un pan brioche. Así que pues ahorita vamos a ir a la hamburguesa, mientras lo vamos a hacer con unas papas en gajos. Y lo vamos a hacer en dos versiones porque hay una controversia que vamos a ver si es cierto o no. Lo que dicen que en las papas de gajo que van en crudo quedan a veces muy duras al hornearse. Y las vamos a hacer con papa cruda en gajo y con papa precocida, como lo ven aquí. Aquí las puse a remojar para que no se oxidaran. Y acá puse unas papas en gajo precocidas. Y vamos, claro, lógicamente estas van a durar menos tiempo en el horno y estas un poquito más. Pero lo que vamos a probar es la textura que tiene cada una, a ver cómo quedan mejor. Entonces lo que hicimos aquí en la papa cruda nada más es partir. La verdad, pues ahora sí que partir en gajos no tiene chiste. La única forma es hacerlo de esta manera. Y la papa precocida, si se fijan, miren, es un poquito más, va a estar más blanda, pero no está cocida toda completamente. Lo que hicimos nada más es darle un término medio de cocción. Así tenemos nuestros gajos de esta manera. Aquí lo que vamos a hacer con la papa es ponerla a que se seque, porque eso sí tiene que ir bien seca. Ya después de, mientras la estén partiendo o no la estén cocinando antes de su horneado, pues hay que ponerla siempre en agua, porque luego se oxida, y para que no agarre un color oscuro, porque pues por naturaleza, por cuestión química, la papa se oxida, ¿no? Entonces aquí las vamos a secar bien para que sea más fácil que se le pegue los condimentos que ahorita le vamos a poner. Y aquí lo que vamos a hacer es ponerle nuestro aceite de oliva, que ya ese ya es a gusto de cada quien. Vamos a darle una movida para integrar a nuestras papas el aceite, y ahorita que le pongamos nuestros condimentos queden bien así. Ya una vez que mezclamos nuestro aceite de olivo, vamos a integrar poco a poco. Miren, esto es harina de maíz o maicena. Este es pan molido. Esta es cebolla en polvo. A mí me gusta mucho ponerle pimienta limón, que le da un sabor muy rico. En esta ocasión lo vamos a poner. Ajo granulado y la paprika. Y este es perejil seco, que lo vamos a poner al último, nada más para darle un toque de sabor y color. Y lo vamos a integrar todo aquí. Entonces ya lo pusimos todo. Y lo que vamos a hacer aquí nada más es incorporar y mezclarlo. Entonces, mira, ya quedó bien integrado todo a la papa, miren. Y lo que vamos a hacer es engrasar una charolita de horno y lo vamos a poner uno por uno. Y aquí le vamos a echar sal. Ya pimienta no le vamos a echar porque le echamos lemon pepper o pimienta con limón, y la vamos a dejar nada más así. Así que vamos para meterla a 180 grados al horno durante más o menos una media hora, 40 minutos. Aquí vamos a hacer el procedimiento igual que hicimos con el otro. Lo pusimos en un bowl, la que es precocida, nuestra papa precocida. Vamos a ponerle aceite de olivo igual, y también vamos a ponerle la sal de una vez aquí, porque al cocer no le puse nada. Y lo vamos a hacer una mezcla rápida aquí con el aceite, que se incorpore a la papa. Y aquí lo que vamos a hacer es lo que es nuestra maicena, que ya les había comentado. Aquí después de casi 20 minutos, miren, vamos a ver cómo están. Y ya, vean, están quedando con un color súper hermoso. Lo que vamos a hacer es voltearlas para dejarlas otros 20, unos 15 o 20 minutos más. Ok, pues regresamos, amigos. Aquí ya tenemos, miren, nuestro camarón. Que lo que hice, un kilo de camarón mediano o mediano chico. Lo que hice fue, si se fijan, es partirlo en pedacitos así,
porque lo que yo quiero y lo que quiero que experimentemos es en la carne, en la carne cuando se haga. Esto es para que se pueda pegar, lógicamente, pero no lo procesé tan fino porque lo que yo quiero es que haya carnita. Mira, estos pedazos firmes se sientan en el paladar, en la mordida, y sea una experiencia diferente a que sea como papilla. Entonces, por eso nada más hicimos eso. Lo que le vamos a poner son dos huevos. ¿Por qué tanto huevo? Bueno, porque es la manera en cómo vamos a pegar. Es lo único que le vamos a poner, junto con una taza de panko, que es pan molido, que es el que se utiliza en la comida japonesa, y lo vamos a mezclar. No le vamos a poner sal ni pimienta porque es este, lo vamos a hacer ya que hagamos nuestros pedazos, nuestras hamburguesas, nuestras porciones. Vamos a ponérselo cuando ya lo vayamos a poner a freír en la plancha o en nuestro sartén, y ahí es donde vamos a ponerle la sal. Eso es para que no se nos no empiece a soltar la humedad, porque con la sal toda la carne, lo que es los mariscos, todo empieza a soltar humedad y lo que, el tejido. Entonces lo que no queremos es que se desbarate. Y le vamos a poner unos toques, ya saben que siempre nos gusta el limón. Vamos a ponerle más o menos la mitad de un limón, nada más para que lleve el sabor cítrico. Ahí se me fue una semilla. Y la, más o menos es una cucharada de lo que es ajo granulado. Yo siempre les he comentado que el ajo granulado es el que yo utilizo para los para mis platillos, porque el ajo en polvo o el que es blanquisco no me gusta, y este le da mejor sabor. Y como nuestro famoso aro, esto yo lo hice, les decía, con una punta, o sea, la, lo que es la parte de arriba de una de un bote de yogur, y que esto me sirve como aro. Normalmente venden unos especiales, pero pues aquí vamos a utilizar este. Y aquí lo que vamos a hacer es nuestro pedazo de carne o nuestro de nuestra hamburguesa, vamos a decir, de camarón, de esta manera. Y si quieren hacerlas del tamaño grosor que gusten, yo más o menos ya tengo medido este grosor y es el que me gusta, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Y ahí está, miren. Esto lo vamos a llevar a nuestro sartén, y lo único que aquí, pues dicen, oye, ¿cómo lo despego? Miren, es todo con la cuchillo. Ahorita les voy a enseñar con un vitafil, que también es una forma para las personas que pues se les puede mover. Así lo vamos a hacer para que tengan otra segunda opción. Ok, mira, aquí vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a poner el vitafil, ponen el recipiente, ya sea su molde. Pueden que tengan ustedes moldes. Yo la verdad soy más ecológico y reciclo. Entonces lo ponemos aquí la carne, digo, la carne de camarón. Y hacemos lo mismo. Lo que se preguntarán, lo que sería el panko, miren, así, y así ya lo pueden llevar más fácil, miren, al sartén, de esta manera. También, lógicamente, ayudándose con una palita o algo. La verdad, la carne de camarón es mucho menos firme, o vaya, se adhiere menos, por eso usamos más huevo. La cantidad de panko lo que le va a dar es un crunch muy especial en combinación con el camarón. La verdad, a esto se me hizo agua la boca porque ya las he probado. Y le da ese crunch, que es una sensación muy padre hacia la mordida. Y lo que es el huevo es para que se adhiera. Así que ahorita ya nos vemos en el sartén. Ok, aquí en un sartén vamos a ponerle, miren, yo tengo un aceite de olivo que tengo con infusiones ahí de chiles, de hierbas aromáticas secas. Tomillo, orégano, romero, etc. Y lo vamos a poner en nuestro sartén. Les voy a poner aquí, como les dije, la sal y la pimienta, porque como les comenté, no se las pusimos en la mezcla. Y aquí lo ponemos de esta manera. Este es el del vitafilm. Lo mismo, vamos a ponerle sal y pimienta. Y aquí ponemos nuestro otro pedazo. Y ahorita que lo volteemos para poner nuestro queso, le vamos a poner también sal y pimienta. Entonces así lo dejamos un rato. Yo creo que es un par de minutos, 3 minutos máximo, porque el camarón se cuece rápido y se dora, y ya lo vamos a voltear. Aquí le vamos a poner ya la sal porque ya lo vamos a voltear. Sal y
y la pimienta. Miren, ya, es que les digo, está súper rapidísimo, miren. Vean. Entonces, este todavía le falta. Más o menos este es el dorado, miren, qué rico. De todos modos, lo volteamos un poco, ya lo volteamos por el otro. Ahorita le vamos a poner el queso para que quede como una especie, se hace una especie de crunch muy, muy sabroso. Y aquí, miren, le vamos a poner nuestro queso para que se vaya gratinando. Vean qué delicia. Este queso de Chihuahua, ustedes pueden usar el que a ustedes les, más les guste. Pero este queda delicioso. Y vean, aquí ya apagamos nuestras hamburguesas y vean qué gratinado tan delicioso. Y aquí mismo vamos a poner a calentar nuestras, en esta misma grasita, que es, vamos a poner poquita mantequilla. Y aquí vamos a poner, porque aquí tiene todo el sabor, nuestro sartén lo vamos a aprovechar para calentar este pan brioche. Miren nada más, qué delicia. Vamos a poner a calentar este pan brioche, vean. Es un pan artesanal, riquísimo esto. Después les paso el dato de la panadería, los que son de Mazatlán, pero este está delicioso. Y en este mismo vamos a poner, como les decía, mantequilla. Lo vamos a que se derrita y que suelte todo eso. Tiene sabor, ¿no? Todo eso negrito. A la verdad, yo siempre les he dicho que en el color está el sabor de las cosas. Porque si no es mentira. Y vean, aquí estamos sacando ya nuestro pan, miren, doradito. De todo lo, de esto es puro sabor de lo que quedó en el sartén que les comenté con mantequilla. No es quemado, es sabor. Pero si ustedes gustan, nada más pónganle mantequilla y es todo. Esta es nuestra salsa tártara. Que bueno, que van a decir, es que la salsa no es así. Bueno, ese es el estilo del chef que llevamos dentro, mi estilo. Pero ese morrón que es el que le da el sabor, el color rojo, sale delicioso. Y se lo vamos a poner aquí en la parte de abajo en lugar de mayonesa, porque ya tiene mayonesa. Vamos a ponerle una lechuguita. Vamos a ponerle nuestra, vean cómo quedó el camarón, miren, doradito de aquí, gratinado de acá, vean, delicioso, el tamaño ideal. Mira, ahí se me está haciendo agua la boca. Unos aritos de cebolla y vamos a poner el oro verde, que también lo podemos poner por acá. Eso ya es al gusto también, el aguacate, porque luego dicen que los mexicanos a todo le queremos poner aguacate. Y aquí, en nuestra otra tapadera, vamos a ponerle más todavía. Salsa tártara. Ya es al gusto de cada quien, a mí me gusta muchísimo. Y como trae pepinillo, cebolla, trae todos los ingredientes que ya vieron. Miren. Y hacemos esto. Ya si gustan ponerle chile curtido, mostaza. Este no lleva todo, vamos a decir, la cápsula y eso. Si gustan ponerle, pónganle. Y cerramos con broche de oro, miren. Y así es como la vamos a servir. ¿Sale? Esta es la manera en cómo se sirve. Y en una tabla, y si lo quieren en un plato, pero así con este cuchillo, para que el comensal o sus familiares o sus hijos o quien lo coma, pues ya le parta a la mitad. Ok, pues regresamos, amigos, ya tenemos lista nuestra hamburguesa con nuestras papas. Y aquí tengo las que hicimos primero, que duran un poquito más, que son las papas crudas, que las hicimos, ya ve que hice unas precocidas. Bueno, aquí dejé dos de las precocidas y estas que son las que estaban totalmente crudas. Y lo que vamos a hacer, pues es probar. Y bueno, vamos a partir y vamos a ver cómo quedó por dentro. Una sorpresa, vean nada más qué delicia. Mira, no está nada crudo, el camarón blanco completamente. Y bueno, ahorita irá, se le los jugos ahí del camarón. Lógicamente, por las fotos y todo, quedó, se va resecando un poquito más, pero pues vamos a probar. Lástima, miren, se está escurriendo aquí. La verdad, amigos, es una delicia. Y vamos a hacer todo así que la pruebas, o sea, probar aparte primero la hamburguesa y después las papas, porque realmente es digno de decir, describir el sabor del camarón con el panko, que es el pan molido, que no es otra cosa más que pan rallado, vamos a decirlo así,
y crujiente, que es el panko, conjuntamente con el camarón, el ajo, todo lo que le pusimos a nuestra carne del camarón, y muy suave, muy, ¿cómo se llama? Con mucho sabor, además de la salsa tártara, que la verdad le da un sabor inigualable, es exquisito, y el pan brioche. Bueno, vamos a probar nuestras papas, que en este caso esta es la papa que pusimos crudo 100%. Muy buena, y de hecho el crunch de del pan también y de la maicena que le da ese sabor, aparte de los condimentos, es deliciosa. Vamos a probar la otra, que es la precocida. Pues ahí les va, la verdad, lo que es la que es cruda, como me lo imaginé, es más reseca al hornearse, queda más reseca por dentro, y la precocida queda muy húmeda y está más jugosona, vamos a decirlo así. Tiene un sabor mucho mejor. A mí me gustó más la que yo precocí y después horneé, que lógico, una la horneé prácticamente 40, 50 minutos, y la otra a 180 grados, y la otra la horneamos más o menos 20 minutos, o sea, la mitad de tiempo, lógicamente, pero quedó mejor para mi gusto. Así, amigos, que espero que lo hagan en sus casas, y por favor, si les gustó la preparación, les pido que nos regalen un like, y por favor compartan nuestro contenido para seguir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro. De todo corazón les digo gracias y nos vemos en la próxima.